Iniciamos la semana con la información más importante en el ámbito nacional e internacional en TVO Noticias, emisión estelar. En este momento pasamos a conocer nuestros titulares. El diputado Numan Salgado solicitó a la Asamblea Legislativa reformar la ley del sistema de pensiones para reducir la rentabilidad de las empresas que administran ese rubro y se beneficia a los cotizantes. Además, Chirilagua fue el escenario de un homicidio con arma de fuego. En más información, por tenencia de droga fueron detenidos dos presuntos pandilleros en Ocicala, Morazán. Continuando en el municipio de Yeyantique, La Unión, fue asesinada una persona la noche del sábado. Para finalizar, tres pandilleros mueren al enfrentarse a la policía en el departamento de Cuscatlán. En el hecho se incautaron varias armas de fuego. Esta y más información a continuación en TVO Noticias, emisión estelar. Iniciamos con la información. El diputado Numan Salgado solicitó a la Asamblea Legislativa reformar la ley del sistema de pensiones para reducir la rentabilidad de las empresas que administran ese rubro y se beneficia a los cotizantes. El diputado por el departamento de San Miguel, Numan Salgado, llegó hasta la sala de correspondencia de la Asamblea Legislativa para proponer que se baje el porcentaje de la comisión que cobran las administradoras de los fondos de pensiones AFP por manejar el ahorro de los trabajadores. La iniciativa surge a raíz de las quejas de que es muy poco lo que están recibiendo de pensión los jubilados y se busca ahorrar entre 25 y 29 millones de dólares que irían a las cuentas de los ahorrantes, destacó. Actualmente está en una tasa de 1.9%. Nosotros pretendemos con esta iniciativa de ley que baje al 1.5%. ¿Para qué? Para beneficiar a lo que son los ciudadanos que cotizan a las AFP, puesto que ellos, el clamor popular de ellos es que no alcanzan las cotizaciones para poder dar una pensión digna. Según el legislador Salgado, lo que se estaría logrando con la reducción del 1.5% que propone un mejor beneficio para los ahorrantes. Aproximadamente estaríamos hablando de entre 25 y 29 millones de dólares que irían directamente a la cuenta de los ahorrantes de las AFP. Esto sería una mayor rentabilidad en lo que es la pensión de todos los salvadoreños. El diputado afirmó que la rentabilidad de las AFP no se verían afectadas. Estamos hablando de que ellos tuvieron una rentabilidad de 115.27 millones. Estamos hablando de una cantidad tremendamente exorbitante. No estamos afectando la rentabilidad al bajarla al 1.5, porque aún sigue siendo buen negocio para los dueños de la AFP seguir administrando las cuentas de los salvadoreños que cotizan a lo que es el AFP. Numan Salgado señaló que es necesario que la Asamblea Legislativa corrija lo malo que se hizo cuando se aprobó la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro mediante el Decreto 787. En San Salvador, Fidel Tolosa, TVO Noticias. Con esta información realizamos nuestra primera pausa comercial.